Buenas tardes, amigos. Quería tomar un momentico para hablarles sobre un problema, francamente, una crisis que ha desarrollado en los Estados Unidos, y es el problema de la inmigración, sobre todo la crisis alrededor de los inmigrantes indocumentados. Ya sabemos que el estado de Arizona esta semana, en abril de 2010, pasó una ley que fue firmada por la gobernadora que le ordena a la policía y a las autoridades en Arizona de detener a cualquier persona que aparentemente está en el estado de Arizona y en los Estados Unidos sin visa, sin permiso, es decir, ilegalmente. En un estado como Arizona, que tiene una población hispana enorme, esto es un problema bastante fundamental, porque realmente, ¿cómo se espera que las autoridades en Arizona van a detener a una persona con la sospecha de que esa persona está en Arizona ilegalmente? Por medio de la apariencia, ¿verdad? Es decir, yo soy colombiano, pero no tengo apariencia de ser hispano o latino. Pero una persona que es realmente étnicamente y de apariencia de Guatemala, de Centroamérica, de México, de otros países de los cuales tenemos un porcentaje elevado de personas indocumentadas en los Estados Unidos. Esa persona posiblemente va a sufrir, aunque esté aquí legalmente, muchas interrupciones por medio de las autoridades. No se sabe todavía si esa ley en Arizona es constitucional o no. Yo creo que eso ya está, se está moviendo ya un proceso para las cortes. En todo caso, esto representa una posición desesperada por parte de las autoridades en el estado de Arizona. Yo tengo muchos amigos que viven en Arizona que realmente me han comentado que el problema de la inmigración indocumentada es un problema muy serio en el estado. Hay más o menos 1,500,000 de personas que no tienen documentos, que están en Arizona básicamente sin permiso del Estado de los Estados Unidos. Y estas personas en muchos casos no son parte de las estadísticas que se recogen para obtener ayuda del gobierno nacional, porque estas personas en muchos casos no aparecen en en los censos de población. Y a la misma vez, las personas indocumentadas mandan a sus niños a las escuelas, utilizan los servicios hospitalarios y otros servicios sociales del estado de Arizona. Y esto ha representado entonces un punto de fricción bastante irritante, bastante profundo, con consecuencias políticas bastante, bastante fuertes. Hay que decir que el presidente Barack Obama inmediatamente comentó que a él le parece que esta ley no es la forma correcta de tratar de solucionar el problema de los indocumentados en los Estados Unidos. A la misma vez, el gobierno de México ayer hizo una declaración de que sería favorable que turistas y otras personas de México no viajaran a Arizona por el peligro de ser detenidos como inmigrantes ilegales. Entonces ya vemos la retribución del gobierno de México, el peligro que esto representa para la economía del estado de Arizona, porque realmente el turismo de México, yo vi una estadística hace 2 días, más o menos 2,5 millones de turistas de México van a Arizona. Y a la misma vez el costo de implementar esta ley para las autoridades va a ser un costo enorme, muy, muy costoso. Quería comentar sobre esto porque realmente
yo le veo una parte, digamos, positiva, optimista a esta ley, y eso es que estamos hablando, al fin y al cabo, sobre cómo solucionar el problema de la inmigración. Y ya vemos que el Congreso de los Estados Unidos, los demócratas y el presidente Barack Obama han movido una postulación en la legislatura, en el Congreso de los Estados Unidos, para tratar de reformar las leyes de inmigración nacionales, posiblemente regresar a lo que se estaba hablando cuando el presidente George W. Bush era presidente, con apoyo bipartidario de los demócratas y los republicanos, de tratar de normalizar la condición legal de personas ya en los Estados Unidos indocumentadas y de tratar de tener un proceso un poco más, digamos, progresista, un poco más complejo para tratar de manejar la inmigración indocumentada. Vamos a ver cómo resulta eso, ¿verdad? Yo soy Stefan Schmidt para insideriowa.com, la revista del Internet.